Hola chicos, espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad les quiero presentar a una amiga de Perú que vive acá en Viena. Ella empieza ahorita en octubre el máster, un máster que se dicta en inglés. Va a ser un máster en estudios cognitivos y nos va a estar explicando todo lo que ella tuvo que pasar para poder acceder a la carrera. Así que bienvenida, Milagro. Gracias. Ella se llama Milagro. Sí. Saldaña, ¿verdad? Milagro Saldaña, sí. Saldaña. Bueno, a ver, cuéntanos un poco, Milagro, ¿cómo se llama tu máster? Bueno, yo estoy estudiando una maestría dictada en inglés en ciencias cognitivas. Es una maestría interdisciplinaria, es decir, que aceptan profesionales de diferentes ramas, psicología en mi caso, también filosofía, lingüística, incluso ingeniería, ¿no? Entonces, en este sentido es bastante abierta. Ok. ¿Y qué documentos te pidieron más o menos así que nos puedas contar? Sí, mira, en primer lugar y lo más importante, que es lo que les van a pedir a cualquier maestría que postulen, a cualquier universidad a la que postulen, es su bachiller. No sé si se ve muy bien, pero... ¿Ese es el título? Es el título de que tienen, de que han estudiado en la universidad, ¿no? Bueno, este documento tiene que estar acreditado por una institución, en este caso, en nuestro caso en Perú, es por el Ministerio de Educación, por la SUNEDU. Este documento tiene que estar apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene que estar traducido al inglés, ¿no? Ya que yo he postulado una maestría en inglés, tiene que estar traducido en inglés y por un traductor oficial. O sea, no ustedes mismos, sí, no un amigo, porque además le ponen toda una serie de adornos, se lo puse el traductor, ¿no? Para que sepan que lo ha hecho una persona que está capacitada, ¿no? En la página de del Ministerio de Relaciones Exteriores ustedes pueden encontrar a qué traductores ellos han capacitado o ellos han les han dado la potestad de poder hacerlo, ¿no? Okay. En segundo lugar, te piden las notas de la universidad, que también tiene que estar sellado por una institución superior, que es el Ministerio de Educación o la SUNEDU, ¿no? La de tu país a la que corresponde. Igualmente tiene que estar apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es este sticker que está aquí. Okay. Y la traducción oficial igualmente. Además te piden tu certificado de colegio, ¿no? Que igualmente tiene que estar sellado por el Ministerio de Educación, en el caso de Perú por una institución que se llama UGEL, que le ponen un sellito aquí. Y asimismo traducido, bueno, perdón, apostillado primero, traducido, su sticker aquí. Eso es importante aclararlo porque muchas personas me han preguntado qué va primero. Primero va la apostilla y después se manda a traducir, sí, no al revés. Exacto, porque el traductor también traduce la apostilla. La apostilla, sí. Él va a decir que este documento está apostillado y todo eso. Exactamente. La apostilla tiene que ir a Austria. Ah, okay. Claro, cuando ustedes vayan al Ministerio de Relaciones Exteriores les van a preguntar para qué país y ustedes tienen que decir, en este caso Austria, ¿no? O al país a lo que ustedes vayan a postular, sí. Y en este caso, como es un máster en inglés, tiene que estar traducido en inglés. En inglés. Exacto. Sí, okay. A pesar que acá en Austria hablan alemán, si la maestría es en inglés, los documentos deben estar en inglés, ¿no? Ok. Sí. Ok. Ok. El otro requisito o el otro documento que nos piden es la prueba de que ustedes hablan inglés, ¿no? Que podrían llevar una maestría en inglés, un curso superior en inglés. Okay. Hay muchas formas de demostrar esto. Hay exámenes internacionales que son o el TOEFL o el IELTS, ¿ya? Que bueno, las diferencias, probablemente tenemos que grabar otro video para contarles cómo es el TOEFL, cómo es el IELTS, en qué consisten, etc. Pero en esta maestría que yo elegí me piden un nivel de B2, que es lo que equivaldría a un intermedio alto, ¿no? Antes de subir a un avanzado. Okay. El B2 es un TOEFL de aproximadamente 87, ¿no? Si ustedes desean dar el TOEFL, o un IELTS de 6.5, ¿no? Ese es el número mínimo que te piden para poder ingresar a la maestría. Esto es súper importante. Si no tienen ese nivel de inglés, simplemente les van a devolver sus papeles y no van a poder ni siquiera postular a la maestría. Wow, okay. ¿Ya? Okay. La otra forma que también tienen para poder postular o demostrar que saben el inglés es que hayan estudiado todo su bachelor en inglés y eso no tiene caducidad, o sea,
Eso nunca va a vencer. Ah, porque el examen de inglés sí caduce, ¿no? Sí, el IELTS y el TOEFL tienen como 2 o 3 años aproximadamente de duración. O sea, tienen que haberlo dado en ese lapso de tiempo. Y otra opción es estudiar el inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad de Viena, en donde para un B2 te piden un B2 fase 3, que vendría a ser el último intermedio que ellos dictan. Okay. Ahora, el tema con estudiar en el Centro de Idiomas es que es bastante caro, a diferencia de dar de estos exámenes internacionales, que claro, son complejos, son difíciles de acceder, además porque, como le contaba Yeseli, solo los dan entre 1 o 2 veces al mes, postula mucha gente, entonces tiene que inscribirse con tiempo, ¿no? ¿Cuánto cuesta lo del inglés en el Sprachen Centro? Que tenemos a alguien detrás de cámara que nos va haciendo señas. La academia de inglés de la Universidad de Viena cuesta 360 euros solo un ciclo, o sea, digamos solo este B2 fase 3, ¿no? Okay. Entonces, es bastante la diferencia entre dar el examen que cuesta $200 o 200 euros. No. ¿Y el ciclo? Porque tú estudiaste acá un ciclo de inglés, ¿verdad? Un ciclo de inglés, el B2 fase 3, que era el que me pedían. ¿Y duró? Un mes y medio aproximadamente, que es un intensivo, ¿no? ¿Por cuánto costó? 360 euros, sí. Por un mes. Wow. Por un mes y medio, sí. Es bastante. Lo bueno es que te dan 3 créditos en la universidad. Hay que ver el lado positivo. Hay que ver el lado positivo a eso. En el caso en que postularan a una maestría en el que te piden un nivel más alto de inglés, es decir, un C1, que es lo máximo que te piden, tranquilos, no les van a pedir un C2. Okay, lo máximo es un C1. Perdón, lo que habías dicho hasta ahorita es para tu carrera, ¿no? Para mi carrera u otras más que son B2. Porque las que te piden un nivel de C1 son maestrías que están, digamos, en los que el idioma inglés, la carrera gira en torno al inglés, digamos, es una carrera o lingüística, etcétera. Te piden un nivel de C1. Ok. Que esto equivale a un aproximado de 95 puntos en el TOEFL, si en caso quieran darlo. Y en el IELTS es un 7. ¿Ya? 7.5 es bastante, sí. Y también tienen la opción de que si han estudiado su bachelor en inglés, pasan directo. Okay. Exacto, o sea, pueden demostrar eso. En el caso de nuestra maestría, hay un documento que no nos lo exigieron, pero que en otras maestrías sí lo exigen, que le llaman acá el Special Entrance Qualification, que es un documento que firma tu universidad de procedencia alegando de que tú estás apto para estudiar esta maestría. O sea, que tu bachelor tiene relación con tu maestría. Pero en nuestra maestría, que es tan abierta, en donde reciben psicólogos, filósofos, lingüistas, ingenieros, no era tan importante y no nos lo exigieron. Pero en otras maestrías, como la que estudió Yeseli, que solamente les ha contado en otros videos, era muy necesario que presentaran este documento que lo firma su universidad, ¿no? Que tiene que estar en el idioma en el que ustedes han estudiado su bachelor, ¿no? Igualmente, me imagino que apostillado, traducido. Sí, esa carta no es necesario que se apostille, pero sí traducida. Okay. Y esa carta lo que dice es que tú, como en este caso psicólogo, como es ella, estás calificado para hacer un máster en el máster que te estás postulando. En mi caso decía diferente, pero en alemán, en este caso tiene que decirlo en español y lo traduce en inglés, entonces, ajá. Okay. Y tu carrera tiene un examen de ingreso, ¿verdad? Sí. La verdad es que no estoy segura si todas las maestrías en inglés, no todas, pero esta tiene un examen de admisión que, además de todos estos documentos que les han pedido, les van a pedir una carta de motivación. En esta carta de motivación tiene que responder cosas muy generales sobre por qué quieres estudiar esta maestría, ¿no? Por qué te interesa, cuáles son las habilidades que quieres desarrollar esta maestría y además explicar un futuro tema de investigación. Okay. Esta carta es muy importante, pesa un montón, tiene jurados. Ellos van a ver ahí qué tanto sabes del tema, o sea que tiene que haber citas, etcétera. Tiene que estar ordenada, se tiene que saber leer, ver el manejo del inglés, además. Cuando dices cita, ¿te refieres a citar a autores? Citar a autores, claro. Ajá, ok. ¿No? Y además, que sea un tema
que pueda ser trabajado en la universidad. O sea, que la universidad tenga profesores, asesores que puedan trabajar contigo este tema. Entonces es importante que revisen la currícula de la maestría, que vean qué cursos llevan, cuál es la orientación, cuáles son quizás los temas que ya han sido investigados antes, para que se den una idea de qué cosa es lo que ustedes podrían investigar. Okay. No, es muy importante esto porque en esta maestría solo reciben a 25 alumnos al año. Esta maestría solo se abre una vez al año, a diferencia de las maestrías en alemán, que son dos veces al año, ¿no? En el winter semester y el summer semester. Esta no, es solo una vez al año y empieza en invierno, ahora el 1 de octubre. Y bueno, sí, solo reciben 25 alumnos. Una cosa que no les mencioné acerca de esta maestría es que tiene un plan de Erasmus. No sé si he escuchado hablar de esta beca. Que esta maestría dura 2 años, pero el tercer semestre los alumnos tienen que hacer un intercambio a Bratislava o a Ljubljana o a Budapest. No tengo el nombre de las universidades ahorita en la cabeza, pero sí es obligatorio. Es obligatorio, ¿verdad? Sí. El tercer semestre tienen que hacer esta movilidad sí o sí, alguna de estas tres universidades en donde también se imparte la misma maestría. Este ciclo la universidad les da un pago por moverse a otro país y bueno, ven el tema del sustento del hogar, la comida, etcétera, y es posible también extenderlo un cuarto ciclo. Entonces esto me parece interesante porque en ese sentido hay un apoyo económico por parte de la universidad, ¿no? por el Erasmus. Sí. Y conoces otro país, gente nueva. Exacto. Aprendes más, otra universidad. Exacto. Okay. Sí. Qué bien. Y en otros requisitos nos falta uno, ¿verdad? ¿Cuál nos falta? Ok, ya hicimos lo de los exámenes. Ya saben que hay unos requisitos que son muy parecidos a lo de los máster en alemán. Recuerden que en la Universidad de Viena hay muchos máster en alemán y algunos en inglés. Y los bachelors sí son en alemán. No hay bachelor en inglés en la Universidad de Viena. Pero en la BOKU, en la TU Wien, en la Hauptuni, que es la UniWien, sí hay máster en inglés y en alemán. Entonces estén pendientes por ahí. Milagros, a ver, ¿estudiaste psicología? ¿Sabes algo sobre algún máster en psicología o algo acá sobre psicología que me han preguntado de psicología? Sí, sé que la maestría en psicología se dicta solo en alemán. Es igual dos veces al año, me parece que no hay un límite de alumnos que reciben, pero sé que tiene un examen de admisión escrito, porque he tenido acceso a un temario que ellos mandan, que son los temas que debes estudiar para poder dar el examen. Además de presentar los documentos, tienes que inscribirte al examen y dar el examen. Y si lo apruebas, entras a la maestría, pero sé que es solo en alemán. Ok. Sí. Me faltó mencionar de que también tienes que presentar un currículum vitae. Ajá, el currículum vitae. Sí, te piden esto, también un currículum. Perdón, esto me impresiona porque en alemán no existe el currículum vitae. O sea, tú no tienes que presentar un currículum de tu vida de vitae. Pero en inglés sí, entonces sí, cuéntanos cómo lo hiciste. Bueno, yo ya tenía un currículum vitae con el que he postulado a trabajos en Perú, ¿no? Entonces, okay, lo que hice fue traducirlo al inglés, porque también te piden eso, que sea traducido, pero no necesita un traductor oficial, lo puedes hacer tú mismo. Ok. Y eso es lo que piden, ¿no? Pero también es importante lo del currículum, porque es un requisito también para postular la maestría. ¿Sabes más o menos entonces en cuanto a documentos, currículum y la carta que nos hablaste? ¿Sabes qué tiene más peso? La carta de motivación. Okay. Sí, la carta de motivación pesa algo más del 50% de la aplicación. Porque como te mencionaba, lo van a revisar diferentes profesores. Entonces van a ver que de verdad es. Sí, y además como es tan poco son tan pocos los alumnos que reciben, ¿no? 25 alumnos al año, que es bastante exigente ese proceso. 25 es poquitísimo, ¿no? Es poquito. Para un año. O sea, sí. hay que esmerarse en la carta para que de verdad te escojan, porque no la hagan por salir del paso, tienen que sentarse, sí, asesorarse, buscar ayuda de personas profesionales, porque si no, puede que no los admita, entonces pierdan la admisión, la oportunidad, pues. A ver, y entonces esta carrera se llama, es un máster en estudios cognitivos. Sí, es un máster interdisciplinario en ciencias cognitivas. Ciencias cognitivas, ok. Ella estudió psicología y se pudo postular este máster. Su esposo ya lleva un año estudiando esta carrera, y que es el que nos está haciendo señas siempre por allá detrás, y él estudió filosofía.
y se pudo postular este máster. Quiere decir que hay muchas carreras que pueden postularse, es cuestión de que lean bien los requisitos, se asesoren y se postulen a este máster. A ver. De hecho, tenemos algunos compañeros que son, bueno, hay varios psicólogos. La mayoría son psicólogos. Tengo un compañero que es de ingeniería, no sé, y unos de ciencias de la información también. Ciencias de la información, ingeniería. Ciencias relacionadas, por ejemplo, a la biología. Biología. ¿No? Hay un fuerte enfoque en inteligencia artificial para lo que le gustan los robots también. ¿En esa carrera? Sí, okay. Sí, es bastante abierto, ¿no? Y un poco es lo que la investigación la decías tú. Tú que quieres investigar, justamente eso es lo que les interesa en la carta de motivación. Ok. ¿No? Y pues la idea es que también te encuentres oportunidades de investigar en los distintos centros de investigación que hay alrededor de la ciudad y que están vinculados con la gente que administra el programa. Ok. Si no se escucha el video, les voy a poner los subtítulos para que escuchen los sonidos. Creo que es un buen máster. Haber sabido también, gracias a Milagros, que nos pudo contar sobre los másteres en inglés. Yo nunca les había hablado nada de inglés porque no sabía nada de eso. Pero de verdad, gracias. Un aplauso virtual para Milagros, que nos ayudó hoy. Y a su esposo que está de acá atrás. Así para que los bloopers. Sí. Y sí, chicos, tenemos algo más que aclararles. Me parece que eso es todo. De repente les puedes poner abajo el link de las demás maestrías en inglés. Uh-huh. Hay, ¿no?, otras maestrías. Hay otras más, son mucho menos que las que se editan en alemán, pero por ahí que encuentran algo que les interesa. Sí. Y bueno, es cosa de abrir cada uno de los links y meterse a fondo a buscar qué es lo que piden. Básicamente siempre es lo mismo, ¿no? Los documentos, los del bachiller y todo traducido, apostillado, pero por ahí que pueden haber algunas cositas que cambian, ¿no? Como lo del currículo o la carta de motivación, porque hay algunas que no te lo piden, entonces siempre igual ahí está revisando. Siempre son documentos conseguibles o alcanzables, o que no es nada del otro mundo, que si no te vas a cerrar la puerta, sino que es cuestión de que te sientes, te organices, hagas todo y lo hagas, y ya. Entonces, bueno, chicos, de verdad muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Espero que les haya ayudado muchísimo. Muchas gracias a Milagros. Si necesitan algo, alguna pregunta, pueden escribirlas aquí abajo o escribirla a su red social, ¿sí? Sí, claro. Yo les voy a dejar o al correo de repente. Ok, yo les voy a dejar sus datos aquí abajo para cualquier cosa le pregunten allá directamente. Así que bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos en un próximo video. Chaito. Chao. Chao.